Ya me sale normal el nervio. ¿Están listos? Ya. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal El Satriani. El día de hoy me encuentro de manteles largos, por así decirlo. Por fin dejaron salir a mi amigo Luis. Por fin está aquí con nosotros. Estamos. Y por supuesto que mi querida Pamela, de nuevo. Con ese pasado video bastante visto, bastante comentado. Ah, qué muy bueno, por cierto, no sé si lo viste. Sí, claro que lo vi, la verdad estuvo muy interesante. Y dije, pues tengo que estar aquí haciendo una colaboración, una grabación aquí en el restaurante Indiana. La verdad está muy padre el lugar, la verdad sí está acogedor. Y la comida ahorita, pues a ver qué tal está. Exacto. Por aquí tenemos el gusto de presentar esta cerveza. Una cerveza de nuestros amigos del canal y cerveceros, cerveza para la cabeza, una cerveza muy interesante, una cerveza sabor jalapeño. Esta cerveza yo ya la degusté por ahí en el video de Winter Beer Fest. Me regalaron por ahí Tostado y Luis esta cerveza y les mandé la invitación, pero yo creo que están muy ocupados, es que se cotizan como Luis. Y pues bueno, la verdad que los diseños siempre me han gustado de sus cervezas, la verdad que están bastante bonitas. Por ahí un vaso, ¿cómo se llama este tipo de copa? Es un Spigelow, es un vaso pues, que se usa para las stouts, sí, pero también se usa también para las IPAs. A mí se me hace muy padre el diseño que le están dando. Tú ya conoces lo que más o menos están queriendo hacer con esta cerveza, lo de cerveza para la cabeza, ¿no? Sí, sí. Muy, muy interesante, ¿verdad? Sí. ¿Alguno de ustedes ya la probó? Yo ya también ya, me tocó probarla también en el festival. La verdad que está muy interesante, sí, para poderla degustar y poderla... Sí, yo me siento muy contento de volverla a tener aquí, porque a mí me llegó el sabor como a Doritos, podría decir. Ándale. Por ahí la etiqueta se ve ahí jalapeño, un lúpulo, estas... Hierbitas que aparentan ser cilantro, yo creo. No, es una hojita de lúpulo. Es como una hojita de lúpulo, Perdón. Pero la combinada con el chilito, como dices, pero... Sí. A mí se me hizo muy fresca. Como si estuvieras tomando hierbita y aparte el sabor del chilito. O sea, muy fresquita. Por ahí nos aparece una leyenda en la etiqueta. Que está muy chiquita, Nunca la lee, porque... No, está bien pequeñita. No las llega. Hasta para mí también se sigue, ¿no? Nomás arriba dice, no se asusten, no pica. Eso sí. Ah, pero ya viene que sí pica, ¿sí lo probaron? No. A mí me dijo Tostado que le quitaban el picor agregándole... No recuerdo qué, pero le agregan algo para quitar el picor. Pero había un picor que quita así. Y esa pica. Esta sí pica. La leyenda no... Parece como un menú, está coqueto, se me hace muy chido. Como fuera de restaurante. La combinaría aquí como en el ambiente, ¿no? Dice, no te asustes, no pica. Esta cerveza, está muy chiquita, ¿eh? Sí, Esta cerveza con un jalapeño 100% natural que está presente en su sabor y aroma, unos toques de, bueno, no alcanza a ver. Por aquí, la verdad que se agradece que aquí te desglosen más o menos lo que trae. 4 grados de alcohol. No. Sí. No, de 4 a 6 grados de... grados centígrados. 5 de alcohol. 5 de alcohol. Ajá. No tiene mucho, está agradable. Está normal. Para el clima yo creo que va a quedar perfecto. Bueno, vamos a destaparla. Es una red ahí con infusiones de chile jalapeño. Entonces, como ya lo hemos probado, pero... Sí, haces el honor de servirle para que se vean la... ¡Claro! Naranjado, sí, doradito, turbio. Naranjado, turbio, viaje. Y no sé, por ahí se le notan ahí los alimentos. Bueno, en mi copa sí. Tiene una carbonatación, se ve bajita. Sí. En mi copa se ve bajita, la de Pami se ve un poquito más activa. No, la mía no, está bien, la mía. Pero ahí sigue teniendo una buena espuma que la verdad está bien, que protege la cerveza. Ya viene si paga mejor con un ratito más, pero digamos que ahorita persiste un poco.
Y de aromas, ahorita me llega como a contraire, luego los aromas dulcecitos, hasta eso también. Sí, un aroma a dulces, el aroma también a jalapeño. Mantositos. La manta. Sí, llega el chilito. Sí, o sea, es como si estuvieras oliendo con un jalapeño combinado con la cerveza y es un aroma interesante, pero rico, rico, rico. Pues bueno. Sí, nada más que decir. Hola, pues. Frost, Skull. Oh. La amargor, el amargorcito sabroso junto con ese saborcito a jalapeño, sí, y que ese saborcito jalapeño no es muy pronunciado, o sea, no es como que te invada mucho el sabor, o sea, a lo mejor se cae más en el aroma, pero ya el sabor como se combina muy bien con las maltas y el dulzor y ese jalapeño es como ese herbal y pues el lúpulo está como muy equilibrado para mi gusto, sí, y tiene buen cuerpo también, está muy bueno. Y bueno, ya que estamos aquí en este restaurante que se llama Indiana, de variedad que yo creo que quedaría perfecta, una buena hamburguesa, creo que sería excelente. ¿Nos puedes platicar cabe mencionar que el restaurante pertenece aquí a PAME, un restaurante que la verdad, excelentes productos, excelentes comidas. Ya hemos probado anteriormente sus hamburguesas, que están buenísimas. ¿Tú no has probado nada? No, todavía no he llegado a probar, va a ser la primera vez que vamos a probar ahorita la hamburguesa y con estas chelas de los amigos también se nos va a la cabeza, va a estar yo creo que de lujo. Vamos a darle, señores, a ver, agarren un cachito. Adelante, y vamos a ver. Esta es una hamburguesa clásica. Muy bien. Cabe recalcar que la carne la preparamos nosotros. Muy bien, está muy buena, ¿eh? El queso sabe bastante, se ve que no es queso de ese común que le ponen. Este queso está muy sabroso, ¿eh? No digo la marca porque es del Molver. Sí, no, muy bueno. Pero son ingredientes de calidad. Ah, sí, definitivamente. No vendería algo que no me comería. No, sí, no, es que se nota que es una hamburguesa que tiene muy buenos sabores, la verdad, está muy rica. Y dándole con la cerveza, como que combina ese chilito jalapeño junto con la cerveza. Porque también es clásico que le pones a una hamburguesa chile jalapeño para que le dé más sabor ese picocito. Y esto se combina con el lucecito, hace muy buena mancuerna, la verdad, me gustó mucho el maridaje. Fíjate, les voy a comentar algo. A mí no me gustaba el jalapeño. De hecho, no me gusta el chile jalapeño. No sé si tenga chile jalapeño. Ah, ¿verdad? Sí tienen. A mí no me salió. Tiene ahí unos tocitos. Pero no mucho, ¿eh? Digo, puedo comer un poco, pero no me gustaba su sabor. Con esta cerveza, vaya que sí. Sí, he logrado más o menos sobrellevar, pero sí, jamás me ha gustado el jalapeño. La verdad es que sí está muy buena, ¿eh? Muy buena idea. Es una muy buena combinación. Qué feliz, la verdad. Sí. Esta, la verdad, es un colorado, es muy bueno. Yo como Rosco, como no conozco. Así es, exacto. Nos presentan unas cervezas, en estos casos, cervezas para desayunar. Ahora sí que prácticamente estamos desayunando a estas horas bastante temprano. ¿Tus redes sociales, mi querido Luis? Disculpe, perdón. Síganme en Instagram como BeatMetal01, también en Facebook como BeatMetal01. Ya saben, también tenemos reseñas en el canal de YouTube, ahí también pueden encontrarlo como Beer Metal. Ya tenemos también reseñada una de ellos de cerveza para la cabeza, búsquenme, ahí la verdad está muy interesante. Y tú también tienes tus redes sociales, no te pueden ubicar aquí con tu establecimiento. Bueno, el restaurante es Indiana Burgers and Salads, en Instagram y en Facebook. A mí me encuentran como Cervecística en todas las redes sociales. Y Catadoras y Cerveceras de México es la página nacional para que la chequen ahí en próximos eventos. Pues muchas gracias, amigos, por venir. No olviden seguirlos, la verdad que muy buen contenido, lo de mis amigos. Y pues bueno, sin nada más que decir,